Perfecto. Porque al final desinfectar la zona es lo más importante. Pero claro, no tenía el alcohol aquí. A ver, ahora la cara. Si no me equivoco, un magullador. Oh. A ver, en principio. Ya le digo, respecto a las magulladuras y demás cosas, lo más importante es mirar que no haya tenido un golpe más fuerte de la cabeza, contusiones, ese tipo de cosas. Efectivamente, es la caída. Exactamente, tiene toda la razón. Y en este caso, por lo que puedo ver, no le pasó absolutamente nada.
A ver, en tema magulladuras y demás, pues bueno, a ver, le podría aconsejar como muchísimo ponerse algo para hidratar la piel, pero vendaje Sí, lo único yo. que podría hacer es infectar. Efectivamente, se lo limpia con alcohol, le pone alguna pomada de Exactamente. hierbas o de raíces, ¿vale? Para que cicatrice correctamente y bueno. Exactamente. Y todo depende, obviamente, de qué tipo de magulladura, porque no es lo mismo caerse al barro que caerse a asfalto. Efectivamente. Caerse de un caballo. Sí, me refería justamente es los dos contextos desde un caballo, así que. Sí, pero bueno, no es la misma altura caerse Sí, sí, de sí, estar de pie a estar en un caballo, o estar en sí. un, Sí, 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 sí. digamos. Bueno, de un caballo, si no se hace nada en el cráneo y cae de cabeza. Ha tenido mucha suerte. Vale, pues bueno, ya estaría. A ver. Bueno, caballero, digamos que, bueno, me... Creo. ¿Sauros? Sí, disculpe. Ah, no, 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 nada, nada, nada.
Para pa 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 pa. ¿Cómo? Ahora, vale. No puedo hablar. Sí, yo a ti sí. A ver. No, no puedo. A ver. A ver. A ver. Ese vídeo. Voy. Pulsar para hablar, atajo. Vale, este botón mismo. Es que nunca había utilizado lo de pulsar para hablar en Discord. A mí me ha obligado el servidor a ponerlo. Sí. Supongo que tendréis puesto eso.
Ya, imagino. Por cierto, aprovecho a decir. Sí, no, lo supuse que era por eso o por alguna cosa parecida. Lo sé, si yo estuve aquí en su momento. Estuve aquí en su momento, pero el rollo en la primera versión. Buah, no me acuerdo ni el nombre del personaje. Claro, o sea, no me acuerdo ni el nombre del personaje ya. Creo que mucha gente. Sí. Vale, sí. Sí, no, no, no te preocupes. O sea, sí, me puedo hacer a la idea. O sea, si yo vengo de ser el jefe de doctores, o sea. Así que sí, lo imaginé, lo imaginé. A ver, hay un tipo de vestimenta, no sé si será esa. Ajá. Vale, pues sí. Sí, si me lo dices, lo apunto aquí en la libreta, que es donde tengo las chuletillas. Sí, no, yo creo que tú y yo vamos a igual. Con chuletas a papel. Me he dado cuenta que hay algunos chalecos que de repente son un poco mágicos, por así decirlo. Vale. No, si no te preocupes. Sí. Vale. Sí. Vale. Okay. Sí, no, sí, yo tengo también un montón de cosillas porque, claro, yo entiendo de la medicina actual y cuando empecé a rolear de médico aquí dije, es que aquí no me puedo dedicar a hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Y me... Sí. Claro. Claro. Claro, yo me sé el tema médico porque en su momento estuve opositando para el ejército y entonces todo lo que son torniquetes, parar sangrados y todo lo de esta época. ¿Sí? Escúchame, dame un serrucho. En plan, que tan disparado en el brazo, no pasa nada. Espérate que te lo corto. Sí, es que en esa época era lo que se hacía. Sí. Vale. Por cierto, ¿qué te iba a comentar? Aprovecho.
Es que yo estoy con unas personas. Esto ya se lo pregunté a otro administrador que con el que contacté en un principio, ¿vale? Yo vengo con un grupo. Uy, joder, el pulsar palabra es un por culo, te lo juro. Me obliga. Ah, bueno, claro. Mándame entrevista. A lo mejor en entrevista no está. Ah, claro, a lo mejor es porque estamos en el de en servicio. Tendría sentido, en verdad. A ver. Sí. Ahora mismo no lo hago. A ti te tengo, a ti te tengo silenciado. A ti te tengo silenciado, pero sí que es cierto que es que estoy en directo. Claro. Vale, pues voy a cambiar esta configuración. Voy a cambiar la configuración, un momento. Es que me ha obligado a cambiarla. Pues por eso había tardado, porque es que no la había configurado nunca. A ver. Pues no, lo tienen obligatorio en todos los canales de voz. Sí. Pues. Vale. Bueno, pues en lo que me lo das, aprovecho y te explico. yo vengo con un grupo de gente que se lo comenté a. Joder, se me ha olvidado cómo se llama en Discord. ¿En Luchinski? Sí, en Discord se llama Luchinski. Bueno, el caso. Un admin. Pues le estuve comentando, porque yo vengo de un grupo que roleamos de que pues tenemos alguna vivienda por Saint-Denis y no sé qué en Saint-Denis. Entonces te iba a preguntar que cuando esto pille un poco. Vale, bueno, menos mal que me lo has dicho. Que cuando pille un poco el servidor más gente. Si se podría. Si nos podríamos mover, rollo, yo como doctor. O en la zona esa, en la zona más del este del mapa. Porque está. O sea, me estaría bien. O aquí los doctores son como en la época. Que básicamente es en todo el estado. ¿Sí? Obviamente. Sí. 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 Vale. Sí, tiene sentido. Tiene sentido, obviamente. No, pero por eso te preguntaba. Porque, como sabrás, hay servidores que el rol más de doctor es como el de la época, que es más el doctor que va en tu rescate, va, ¿sabes? No, no tan de clínica. Y hay otros servidores que es más de clínica, de estar en sitios concretos. Sí. Sí, o sea que realmente no importa. Sí, claro, a eso es a lo que me refiero. Es que. Vale. Sí, claro, no, 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 sí, yo soy el primero que opina eso. Y de hecho, los doctores de la época se movían más que posiblemente los cazadores. Pero claro, como yo he estado en sitios donde me han llamado la atención, es como, a ver, gente, que el doctor se mueve.
O sea, que tiene su clínica en un sitio y si pasa algo en el sitio, pues obviamente está en el sitio. Pero si... Claro. Claro, exactamente. Exactamente. Vale, sí. No, pero claro, por eso lo quería decir, porque pues, me lo quito de encima más rápido que nunca. Porque... Sí. Vale, voy. Okay. No, si lo sé, es Sentinel. Por eso digo. Pero es que en el servidor donde estábamos, a mí me llamaron la atención, rollo. Es que te mueves mucho. Y en plan, no me muevo mucho. ¿Se me arregló todo? Oh, me alegro, me alegro. Vamos. Hay 20 personas en el servidor ahora mismo, por cierto. Vale. Voy. En efecto, de hecho ya estoy en servicio. Esa es la actitud. No, no, no te preocupes. Sí, yo de hecho estoy en servicio y veo el menú este entero. Exacto, el tomar medicinas, ¿no? Vale. Vale, o sea, para que no te mientan, básicamente. Eso está bien, sí. Claro, como un médico de la vida real, básicamente. Sí, o sea, vale.